¿Qué tal, amigas, amigos? Nuevamente aparecemos en pantalla. ¿Qué programa, Sirio, vamos ya? Yo perdí la cuenta, mire, mi amigo. Vamos en el tercero, Daniel, ya perdió la cuenta. Cuando vayamos en el cumpliendo 30 años, como vamos cumpliendo en la radio, vamos a perder la cuenta los dos. Bien, bueno, y tenemos que mandar algún agradecimiento, ¿no? Sí, sobre todo a los que están del otro lado, a los que se han comunicado con nosotros por distintas vías, por los teléfonos que ustedes pueden leer en pantalla, los que han interactuado también durante las emisiones en vivo de este programa Informe Granjero y a través de las muchas redes sociales de Esdrújula TV, este canal, el primero de streaming del país, que nos alberga ya desde hace 3 semanas. Realmente un gusto. Hemos recibido mensajes prácticamente de todo el país, desde Artigas, desde Tacuarembó. Y más le digo, desde Tacuarembó me dijeron que le van a arrimar alguna camisa, porque dice que andaba escaso de camisas. Le prometen que le van a traer unas camisas bien criollas del pago más grande de la patria. Mirá qué bien. Bárbaro. Serán bien recibidas. Pero ¿cómo en vivo? Me dice, ¿en vivo? Y cómo si nosotros no salimos en vivo, salimos grabados. ¿Cómo es la historia? Bien, el programa se emite, se estrena una vez a la semana, los días lunes. Ese sería la emisión en vivo, el estreno del programa. Pero después, gracias a las nuevas tecnologías, se puede ver, comentar y sobre todo agradecemos compartir durante toda la semana en cualquier momento del día. Esa es la flexibilidad que nos da estar en un canal de streaming, que llega al público a través del internet. Es fácil recibir las notificaciones de los nuevos estrenos de Esdrújula TV y también de este programa, suscribiéndose al canal y activando las notificaciones, la campanita. Eso hará que cada vez que Esdrújula emita un nuevo programa, usted lo reciba en su celular y lo pueda guardar, ver en el momento y luego compartir. Bueno, vamos a ir programa adelante. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué le parece? Antes vamos a agradecer el apoyo técnico del equipo del canal, la cámara de Rodrigo Yorca y también las músicas que hoy vamos a utilizar. Son las músicas de un amigo de la casa, el señor Denis Raikov, músico, entre otros talentos, que nos ha versionado unos cuantos temas que nos acompañarán en este programa. Pero vamos a los adelantos. Desde hoy el Mercado Modelo tiene una nueva casa. Se concretó el traslado desde su ubicación tradicional en Propios y Centenario hacia Ruta 5 y Camino Luis Eduardo Pérez, cerquita de la Tablada. Les traemos historias de protagonistas del mercado con décadas de experiencia algunos y otros con apenas unos meses. El camino de la sidra, la bebida cuya materia prima es la manzana y que lucha por mantener la preferencia de consumo más allá de las fiestas findeañeras. Será este un programa entre brindis, vendimias y casas a estrenar. ¿Por qué también el Instituto Nacional de Vitivinicultura inició la construcción de su sede propia en Las Piedras, capital nacional de la uva y el vino? Hubo acto con presencia del presidente de la República con motivo de colocar la piedra fundamental. Esto y más en lo que se viene aquí en Informe Granjero. Mudarnos y abrir las puertas de la UAM es darle la bienvenida a frutas y hortalizas más frescas y cuidadas. Al campo, que se une mejor que nunca a la ciudad. A más seguridad y trazabilidad alimentaria, a la sustentabilidad y a menos desperdicios, a un espacio más amplio y con mejor acceso para todas las operaciones, a la experiencia de más de 80 años para crear un mejor futuro. Bienvenidos el crecimiento, la tecnología, más trabajo, higiene y cuidado, nuevos productos y muchas más oportunidades. Dale la bienvenida a la UAM. Unidad Agroalimentaria Metropolitana, el centro logístico de alimentos más moderno de Latinoamérica, abre sus puertas este 22 de febrero. Bienvenidos, bienvenidas, UAM. Una nueva aproximación, una nueva visita de Informe Granjero
a través de Esdrújula TV al entorno del mercado modelo. Vamos a compartir con ustedes tres historias, tres familias, algunas con casi medio siglo de permanencia aquí en el mercado modelo, y una nueva generación de 20 y pocos años que viene abriéndose espacio y teniendo la experiencia de comercialización directa aquí. Vamos a comenzar conociendo la experiencia de la familia Fabreto de las inmediaciones de Pando, una estructura familiar con varios rubros que comercializan desde hace tres generaciones aquí en el mercado. Nosotros producimos limón ahora, estamos trayendo melón, algo de manzana y zanahoria que estamos plantando para el invierno. La familia, la firma, ¿cuántos años acá en el mercado? Uy, la verdad que un lote, porque venía mi abuelo acá, ya debe ser capaz que 50 años por lo menos, yo qué sé, estaba mi abuelo acá, sí. ¿Traen producción propia solamente? Solo producción propia, sí. Solo propia. Solo propia. ¿Y lo que producen les da para permanecer todo el año aquí? Y sí, nos vamos sustentando. No, no es un disparate, pero la vamos llevando bastante bien. Vamos combinando la manzana con el con la zanahoria cuando no tenemos... Siempre traemos alguna otra cosa, sí. Ahora el limón, que fue una quinta nueva que se compró ahora hace poquito. Estamos trayendo limón. Siempre vamos trayendo... Bien. ¿Cuántas hectáreas de producción maneja? Y ahí más o menos de limón tenemos unas 6 o 7 hectáreas. Y después zanahoria se planta unas 15 hectáreas. Y melón son 2 o 3 hectáreas. Cebolla también plantamos un par de hectáreas también. ¿Tienen viñedo también? Sí, también tenemos viñedo, sí. Que eso están mis hermanas en eso. Nosotros hacemos la parte de viñedo y mi hermana hace la parte de vino, la producción. Como dos hermanas en eso. Bueno, múltiples rubros como estrategia de supervivencia de la empresa. No se han concentrado en uno. Ahí va, sí. En varios rubros. Tenemos un poco de ganadería también. Un campo ahí para... Hay que pellizcar de todos lados para subsistir ahí. Para irle llevándola bien ahí. Empresa netamente familiar. Sí, todo familiar, sí. ¿Cuántos hermanos? Y somos 5 hermanos. Sí. Está mi viejo y después que está trabajando con nosotros y 5 nosotros. El que se asentó en la zona, empezó con la producción y aquí en el mercado, ¿tu abuelo? Mi abuelo. El que empezó fue mi abuelo. Sí. ¿Qué nombre es? Herminio Fabreto. Él fue el que empezó. Sí. Y la bodega la tenemos por parte de mi otro abuelo. La bodega era por mi abuelo, por parte de mi madre, que era Dragone, era Miguel Dragone. Y nosotros agarramos la bodega esa que le pusimos los inmigrantes, porque como mi abuelo era inmigrante también. Perfecto. Para alguien que no está acostumbrado, ¿qué significa producir bueno? En cualquier producción, luego hay calidades. Hay fruta que es de primera, hay fruta que es de descarte. Antiguamente, o hasta hace algunos años atrás, se comercializaba todo, por supuesto, diferenciado por precio. Hoy no, hoy hay más un público comprador más selectivo, podríamos decir. Sí, igual se comercializa el descarte, pero ya es mucho menor. Ya se comercializa más la fruta de primera, buena calidad, sin manchas, sin nada, lo que se comercializa es mejor. Sí, igual los descartes se comercializan, pero mucho menor precio y menos venta, menos cantidad. Así que un aprendizaje es apostar a la calidad. Ahí va, hay que apostar a la calidad, sí. Sí, para progresar, si quieres progresar, tienes que apostar a la calidad y ya, no hay vuelta. El nuevo mercado modelo está prácticamente para abrirse. Sí. ¿Qué expectativas tienen? ¿Van a estar allá? Sí, ya vamos a estar, sí. Esperemos que sea para bien, ¿no? No sé, estamos todos ahí preocupados si se va a vender lo mismo o menos o más. Se piensa que, calculo yo, que se va a tener que estabilizar igual que acá y chao. Digo, al cerrar acá va a tener que estabilizarse aquel y chao. ¿Cuánto vale una bolsa de limón? Hoy vale 700 pesos un limón bueno ahí. Hasta 1000 especial, bueno. Pero hace un mes atrás estábamos vendiendo a 200 el mismo limón.
El mismo limón, un mes atrás, 200 pesos. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Perdías plata en un caso y ganás mucha plata ahora con esos precios? ¿Cómo, cómo, para explicarle al consumidor, ¿no? Que muchas veces ve un cambio brusco en los precios en la góndola o en la feria y no se explica por qué. No, el porqué es que hace un mes atrás, había, arriba de las plantas había limón en pila y ahora ya se está terminando y hay muy poca producción, está entrando mucho menos limón en el mercado. Y esa es la realidad, que es a la oferta y la demanda. Si hay poco, aumenta. Si hay mucho, baja y chao. Sí, sí. Muchas veces se habla de que hay especulación acá en el mercado, que la gente aprieta producto para justamente producir un aumento. Y eso no creo que sea tan así. Hace unos años atrás se podía, pero hoy en día no está. Porque puede subir una semana y a la otra semana ya está de vuelta, ¿no? Me parece que eso es especulación de precio. Ahora, en el momento, no creo que haya. De la experiencia de la familia Fabreto, nos vamos a lo que hoy se identifica como las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Carrasco. La Costa de Oro, San José de Carrasco. Allí la familia Escaglia, también desde hace 3 generaciones, produce hortalizas de hoja y lo comercializan aquí, dentro de los límites del mercado modelo, la lechuga, la acelga, el perejil, lo que luego usted ve en su mesa, en el puesto, en un supermercado. Antes pasó por el mercado modelo. Eduardo Escaglia, soy de la zona de San José de Carrasco, al norte, entre Avenida Italia y, perdón, entre Anastasio y Interbalnearia, o Ruta 101, cualquiera de los dos, estamos ahí cerquita los dos. ¿Cercanía del aeropuerto de Carrasco? Enfrente del aeropuerto de Carrasco, bien enfrente del aeropuerto de Carrasco estamos. Mi predio está a 200 metros del aeropuerto de Carrasco. ¿Cuántos años hay en la zona, Eduardo? Bueno, compró mi abuelo en el año 47. Y está, mi abuelo, después mis padres y ahora nosotros. Esa la y seguimos todos en familia porque ahí vivimos, son 4 casas que vivimos en el predio, somos 26 familiares que vivimos juntos. ¿Te has especializado en el tema hoja o tu familia se ha especializado en el tema hoja? ¿Y comercializan directamente ustedes acá en el mercado todos los días? No, yo vengo miércoles y viernes al mercado y también se vende en la quinta. Y lo que tú me decías, tenemos allá, por suerte, la fortuna que tenemos 2 pozos que dan 40 mil litros de agua por hora, entre los dos, ¿no? Pero es una fortuna. Ojo, estamos cerca de los lagos de allá de Calcaño, esos lados que el agua la tenemos a 9 metros, 10 metros. Hemos profundizado un poco más por los problemas de los pozos negros y eso, pero hay agua de sobra. Y sí, en este momento es todo hortaliza lo que cultivan. ¿Cuántos años hace que vienes acá al mercado? ¿Y cuál es la diferencia entre vender acá en el mercado y directamente en tu quinta? Yo hace 45 años que vengo al mercado. Y no, el mercado modelo es un buen desahogo para nosotros. Ojo, en la quinta se vende más fácil, los productos son más frescos, la gente lo busca por eso, porque cuando tú lo sacas tiene mucho menos días de producción. Y acá en el mercado, es bueno venir porque se vende mucho más que en la quinta mía. Y la verdad que simplemente, si yo no viniera al mercado no podría vender toda la producción. Eso está cantado. Porque una vez que se intensifica la producción, sobre todo en hoja, tiene un ciclo corto, ¿verdad? Cada uno de los productos que tú mencionaste, 30 y pico, 40, 50 días desde que sembraste, colocaste la semilla, hasta que estás cosechando. Sí, hay un rubro, el puerro lo plantás y lo cosechás cuando se te da la gana, cuando tú querés, ¿no? Porque aguanta mucho en la tierra, pero lechugas, perejiles, rúcula, albahaca, todo eso tenés que sacarlo en el momento, porque si no se te pasa, se ponen viejos, no son buenos para comer. Hay muchas cosas que, ¿cómo te puedo decir? La acelga es un rubro que da muchos cortes y, bueno, también es conveniente sacarla cuando está nueva porque la hoja es mucho más buena, no está tan amarga, es más dulzona para comer.
ojo, no le tiene que faltar el agua, por supuesto, ¿no? Eduardo, mientras tú estás acá en la venta, ¿quién queda produciendo en las casas? Bueno, tengo dos primos que trabajan conmigo. Después tenemos un muchacho que es medianero, que está con el hijo también. Tenemos un peón efectivo y tenemos dos afrales. En este momento, ¿no? Bien, pero está, nos compensamos bien entre todos. Bueno, el medianero trabaja a media con nosotros. O sea, nosotros le damos semilla, electricidad, o sea, es el agua, tratores, y él paga los fertilizantes y no, nada más. Nosotros solamente le cobramos los fertilizantes. Y si es algún camión de abono de gallina. Pero después solamente lo otro lo ponemos todos nosotros. Planta acelga y espinaca. Cuando se saca la producción, se trae al mercado, se vende y después se reparte a media entre los dos. Que eso es más viejo que nosotros, ¿no? El medianero. Capaz que por la edad nuestra, ¿no? Pero estamos trabajando la antigua que nos ha dado resultados. Y para mejor, este hombre hace como, si no saco mal la cuenta, 21 años que está con nosotros y es de la edad nuestra. Y ahora trajo al hijo porque el hijo se quedó sin trabajo y bueno, está bien de bien. La producción que sacamos es bastante buena, gracias a Dios. Hay que ver, porque vamos a ir a un mercado que creo que es un mercado de última generación. Nos tenemos que adaptar, que es lo principal, y yo creo que la gente va a ir, porque tampoco tenemos que tirarnos la tierra arriba, es donde nosotros vamos a ir a trabajar. Y creo que el mercado modelo, que es del año 36, ya fue, y está, hay que cambiar. Lo hice la era, hay que cambiar. Dos historias, entonces, de familias que ya llevan tres generaciones aquí en el mercado modelo. Vamos a contrastarlo. Emma y Eduardo Kapuscinski, de la zona de Montevideo Rural, hace tres meses apenas que han comenzado a trabajar, a comercializar su propia producción granjera aquí en el mercado y se proyectan hacia lo que será la unidad agroalimentaria, el nuevo mercado modelo. 22 y 23 años de edad nada más, esta es la historia. Bueno, mi nombre es Emma Kapuscinski, trabajo acá en el mercado. Somos quinteros y además estamos trayendo mercadería de los vecinos. Sí, tenemos mucho lo que es, tenemos zapallito, acelga, tomate a veces y repollo, no sé, acá el limón. ¿Qué edad tenés y cuántos años hace que estás aquí en el entorno del mercado? Tengo 22, pero empezamos hace unos meses, tres meses más o menos. Sí, yo también estudio medicina y acá vengo a ayudar a mi hermana. También trabajo en el hospital militar. Tres meses. ¿Por qué hace tres meses están aquí? Porque tenemos varios... Vendemos en varios lados, pero acá en el mercado siempre se puede arreglar más el tema de los precios y venderlo uno mismo siempre es mejor. Bien. Me imagino que también en el caso de ustedes como otros aspiraban a estar en el nuevo mercado modelo a partir de noviembre del 2020. Eso se postergó y por eso están acá. Sí, exactamente. Ya hace tiempo que estábamos con ganas. Mi hermana compró dos puestos y tal, y como se postergó que abre ahora en febrero, nos dieron la posibilidad de estar acá tres meses hasta que abra. Bárbaro. Tu hermano también es joven. Sí, también. Tiene 23 años y hace más o menos como 10 años que trabaja en el campo. También trabaja en el campo yo. No, también traen mercadería de vecinos, eso es una responsabilidad también. Sí, también. ¿Cómo funciona eso? Explícale a alguien que no sepa cómo se maneja eso. Ustedes lo traen sin precio, lo comercializan y luego cobran una comisión sobre eso. Claro, exactamente. Nosotros vamos, cargamos la mercadería en los camiones, la traemos acá. Más o menos vamos viendo acá el tema del precio, vamos averiguando con cuánto está, para después pasarle bien el precio al productor, ¿no? Que ellos no tienen tiempo a veces, están dedicados a lo que es la quinta y el campo y no pueden estar las dos cosas, entonces venimos nosotros y vamos cargando a veces dos, tres veces por semana. No es muy común ver una mujer y una mujer joven y además que te está formando para médica en este entorno. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Ah, la verdad que a mí me encanta. Estoy re contenta, sí. Me gusta venir acá al mercado, ver mucho movimiento. ¿Tanto como para abandonar la vocación de médica? Y no sé, capaz que sí. No, la verdad me encanta. Mismo de la verdura y todo, en el campo también me encanta trabajar. Pero ya el campo es más sacrificatorio.
porque está al rayo del sol y todo. Nosotros estamos en Rincón del Cerro, entre Pajas Blancas y La Colorada, en camino a Pajas Blancas. Ya vienen mis abuelos, que mi abuelo vino de Polonia y vino al campo, y toda la vida estamos. De todo lo que vendés hoy acá, ¿qué es lo que salió mejor de tu quinta? Lo nuestro, y zapallita, remolacha, acelga, todo. Nosotros tenemos buena variedad y buena cantidad, entonces está linda la calidad también. ¿Qué importancia le das al consumo y al consumidor, por lo tanto? Claro, yo creo que la verdad que el tema de la fruta y verdura, que sea, porque esto más o menos, por ejemplo, el zapallito lo juntamos ayer y tiene muy pocas horas de que la arrancamos. Entonces yo creo que al ser más fresco y no tener, bueno, capaz que a veces en los supermercados tiene mucho conservante, si están envasados o algo, y entonces acá viene directo, capaz que es más sano, mejor para poder comerlo. El Uruguay rural, su gente, su producción, sus historias. Informe Granjero, acercando realidades. Muy bien, ojalá les vaya bien a todos estos amigos, amigas que hemos visto en estas notas y a todos los demás que ya desde hoy están operando en la unidad agroalimentaria. Ojalá tengan mucha suerte y por muchos años. Sí, ojalá que así sea, Daniel. Estaba buscando algunos datos de lo que es desde hoy, desde este lunes 22, el nuevo centro de comercialización mayorista, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, y dentro de ella el nuevo mercado modelo. Ya no es el nuevo mercado modelo a secas, porque en realidad a la comercialización fruto y hortícola se le suman actividades logísticas, frío, agrega todo lo que cuenta el parque agroalimentario. Es un predio total de 95 hectáreas. En esta primera etapa se están aprovechando 65 de ellas, o sea que hay mucho para crecer. Claro. Los techos, el área techada es de 73.000 metros cuadrados, más de 7 hectáreas. Hay 600 operadores que ya comenzaron a operar este lunes 22 en la UAM y otros que están migrando y otros que no eran operadores que se están sumando. Algunos datos, pero para la semana próxima vamos a tener un informe especial sobre lo que fue este lunes 22 la inauguración de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, poniendo fin o iniciando una nueva etapa a un largo proceso de casi 3 décadas. El viejo mercado modelo cumplió 84 años y bueno, ahora pasa a otro destino toda esa infraestructura. El lugar ya no era el adecuado. El lugar que ocupa, que ocupó el viejo mercado modelo, es el corazón geográfico de la ciudad. Yo no sé, pero cuando lo hicieron 84 años atrás eran todos chacra y quinto. Exacto. Estaba en las afueras de la ciudad. Exacto. Luego fue creciendo todo eso y hace 30 años atrás, cuando asume la gestión nuevamente la Intendencia Municipal de Montevideo, cuando el intendente fue Tabaré Vázquez, ya estaba totalmente encerrado por la ciudad y se vio en ese momento decir, bueno, tenemos que sacarlo de acá, ver dónde podemos hacer otro mercado que sea mucho más ágil para la comercialización de frutas y hortalizas. Pasaron esos 30 años y hoy se ha convertido en realidad. Exacto, se concretó esto y se abre una nueva etapa, porque como toda mudanza, los operadores, los puestos que eran vecinos ahora van a quedar distantes, por ejemplo, va a haber un único centro de acceso a la UAM. Una puerta sola, digamos. Una sola puerta, sí, sí. Porque si no, el paisanaje no entiende. Pero no le hablamos solo al paisanaje. Y mire que el paisanaje entiende bastante también, entiende bien. Va a haber una sola puerta, va a ser automatizada a través de unos chips colocados en los parabrisas de los vehículos. En fin, otra historia, ¿verdad? Otra generación que se lo vamos a contar de manera más detallada, transformando a la UAM en un punto de referencia de innovación en el país. En el país y en Latinoamérica. La unidad agroalimentaria más moderna de Sudamérica. Yo le voy a hacer otra invitación a usted y a la audiencia. A ver, dígamela. Vamos a una pausa y luego de la misma brindamos. Ay, eso es lo que más me gusta, señor. Sí, señor. Ya venimos.
Vengo a traerles un desafío. Para llevar adelante esta gozosa tarea que es el pensar, en Taller de Pensamiento Complejo nos enfrentamos a la realidad que simplifica. De marzo a diciembre vamos a enfrentar esta gozosa tarea que es el pensar. Taller de Pensamiento Complejo. @ Taller de Pensamiento Complejo en Instagram, Taller de Pensamiento Complejo en Facebook, o si no, pueden mandar un WhatsApp al celular que aparece en su pantalla. Los espero. Otra vez los boliches nocturnos, amarillos de sueños perdidos, quinieleros de suertes extrañas, azulados en humos y vino. Y bien, prenderemos el fuego del medio tanque en todos y cada uno de los boliches de Montevideo y el resto de nuestro profundo interior, como estamos acostumbrados. Y también detrás de los escenarios, contando un poco lo de siempre. La gente que se arrima a ustedes, sus colegas, Víctor Heredia, Emiliano y el Zurdo, Copla Alta, toda esa gente que comparte con nosotros los medios tanques en todo el país. ¿Está de acuerdo? Pero claro, además, para contarles lo que pasa cuando bajamos de los escenarios, lo que compartimos, las charlas, las anécdotas, todas esas cosas las van a tener acá. Carpintería en maderas Herc, placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Por fin se viene un canal de streaming en el que puedo hacer lo que quiero hacer. No se pierdan el Late Night Show de Esdrújula TV. El futuro no se espera. El futuro se construye. Y está llegando. Estamos haciendo el futuro de la televisión. Estamos construyendo un canal diferente. Un canal que es tuyo. Esdrújula TV. El futuro de la televisión. Míralos a partir del 2 de febrero por esdrújulatv.com. Primeros en streaming. Bienvenidos a la Biblioteca de Diomedes. Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Bienvenidos a libros, autores, sueños, luchas. Muy pronto en Esdrújula TV nos vamos a encontrar. Y por favor, no se olviden. Cultos para ser libres. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Y para conocer más de la sidra, ¿qué le parece si hablamos con un sidrero, mi amigo? Sí, la sidra es un vino de manzana, podríamos decir. Es un vino de manzana, es una bebida que, digamos, le da un valor a un subproducto, la fruta, la manzana y parte de pera también, que de repente no alcanza las calidades comerciales. Y es una bebida, bueno, que viene de Europa, por supuesto, donde viene la manzana. Que en nuestro caso, en el caso de Uruguay, se asocia mucho a las festividades de diciembre, de enero. En otros países del mundo la hemos visto consumir a lo largo de todo el año, como en Gijón, incluso en el País Vasco, pero que en nuestro caso se asocia mucho a las fiestas. Sin embargo, la propia sidra, el vino de manzana y pera, también sirve de base a otras bebidas frutadas y de bajo tenor alcohólico que también de cócteles, que se abren paso en el consumo a lo largo de todo el año. Es un buen momento para irnos hacia Rincón de Melilla para hablar con el enólogo José Andrade, el responsable de la envasadora Melilla, que se dedica precisamente a la elaboración de sidras. Bueno, el proceso, como todos saben, la base es la manzana, ¿verdad? Ya tenemos la materia prima,
es la manzana. También hay permitido por ley hasta un 10% de pera. El proceso en sí arranca con lo que es la molienda. La molienda, lo que lleva un agregado de enzimas después para poder extraer a través de romper la cadena de pectina y poder extraer en la prensa mayor cantidad de jugo. Es una prensa de banda lo que nosotros utilizamos, por ahí después la pueden ver. Y ahí lo que se hace es una primera extracción de jugo, ¿verdad? En ese momento no es sidra, sino que es jugo de manzana, por lo tanto tiene azúcar. Y el segundo proceso es la adición de levaduras, con el objetivo de fermentar ese azúcar, y al transformar el azúcar en alcohol pasa a llamarse sidra, ¿verdad? Por ahí es un primer paso donde desde la manzana llegamos a una sidra que es seca, que va a tener una graduación alcohólica según el año entre 6,5 y 8, por decir algo, una cantidad de azúcar residual de 2 gramos, 1 gramo y medio, y esa sidra base es lo que vamos a tener en pileta a la espera de un segundo proceso que viene en esta fecha, que es en la parte donde comienza un poco más las calores y se vende un poquito más. Digo, si bien la sidra hoy se vende todo el año, pero sí tenemos, por supuesto, cuando hace calor, un pico de venta. Y en este segundo proceso lo que se hace, que nosotros también le llamamos elaboración, es el agregado de azúcar, filtración, agregado de anhídrido sulfuroso, algún conservante como para que nos permita que ese producto llegue en el estado que tiene que llegar al consumidor, alguna corrección de acidez, de esas cosas para que el producto llegue, y esa sidra donde se le hace la adición de azúcar y se filtra es lo que luego llega a la llenadora, donde previamente se enfría y se carbonata, se le agrega anhídrido carbónico, que son las burbujas que nosotros vemos, ¿verdad? Eso pasa a la llenadora, que la pudieron ver ustedes ahí, que es una llenadora especial que se llama isobarométrica porque trabaja bajo presión para que esa burbuja no se pierda, no haga espuma. Y ese es el producto que después tenemos en la botella, que sería la sidra dulce gasificada. ¿Y puede haber alguna sidra que no sea dulce? Bueno, podarse puede. De hecho, hemos hecho en algún momento alguna prueba y hemos vendido algo. Porque simplemente no agregarle azúcar. Lo que el consumidor uruguayo está acostumbrado a la sidra dulce, ¿no? Digo, por lo menos de 30 gramos de azúcar para arriba. Tradicionalmente, cuando yo era chico y tú también, se tomaba a fin de año la sidra nada más. Hoy por hoy, año 2020, ¿es así o ha cambiado el consumo? No, ha cambiado mucho, y ha cambiado sobre todo por el año 97-98 con lo que fue la aparición del envase PET, ¿verdad? El envase de plástico, el no retornable. Eso fue lo que cambió, porque lo ha hecho un envase mucho más popular, más. Digo, antiguamente el único envase, que hoy también existe, por supuesto, pero era el de vidrio, con morrión, de alambre, con tapón. Ese envase era más. Está más ligado a lo que es las fiestas y lo que es un cumpleaños, o sea, lo que es una torta, lo que está más ligado a ese tipo de brindis. No tanto al consumo como es en la calle, como es en la junta de amigos, de qué sé yo, de la botella de PET. Por eso se consume todo el año, con picos cuando hace calor, ¿verdad? ¿Hay una idea del consumo hoy por hoy en Uruguay? Sí, el consumo en realidad, lamentablemente, estos últimos años ha bajado un poco, ¿no? Nosotros hemos tenido, se ha llegado a vender aproximadamente 8 hasta 10 millones de litros en anuales. Y hoy hemos bajado bastante, estamos en la mitad de eso, estamos en 5, en 4,5, en 6, según el año. Se ha bajado bastante el consumo, no sabemos exactamente el porqué, capaz que nos hemos quedado un poco, no hemos sido innovadores con el envase, capaz que hay que innovar un poco, pero digo, se ha bajado un poco el consumo. También hay una cantidad de sidras que son frutadas, con otros gustos, ¿cómo es ese tema? Bueno, en realidad nosotros tenemos la calidad, la categoría sidra común, y después tenemos los fizz, que llamamos fizz. Eso es la misma sidra con agregados de pulpas, de aromas, para hacerlo, por ejemplo, lo que es ananá fizz, frutilla fizz, multifruta, para los diferentes consumidores, viste que hay gusto de todo tipo, y la verdad que gusta bastante esos sabores. ¿Y eso que antes no había, eso incrementó el consumo? Y sí, cada vez ganas más. Digo, el consumidor de sidra tradicional lo tenías, al agregarle otros productos siempre ganas un poco más de mercado. Pero en realidad, ya te digo, de hace 3 años a esta parte ha bajado el consumo. ¿Algo que quieras agregar de lo que es la elaboración de la sidra?
No, lo que podemos decir, sí, y para más que nada como prevención para aquel consumidor que va a comprar una sidra, que siempre la sidra tiene como una garantía del control de INAVI, ¿verdad? Que la controla igual que el vino, y que se preste atención que el envase tenga la estampilla esa que dice INAVI, porque eso muestra la genuinidad del producto. O sea, es sidra y realmente fue hecha con manzana, porque por ahí hay algunas botellas iguales pero con productos que no son sidra y engañan de alguna manera al consumidor. Entonces, esa prevención, simplemente aquel que pueda o que se acuerde, que lo mire, que de todas las sidrerías que hay acá tienen la seguridad que es sidra de manzana cuando tiene la estampilla que dice INAVI, ¿verdad? Ponemos el acento en lo rural. Informe Granjero, en Esdrújula TV. Ahí teníamos entonces un acercamiento al mundo de la sidra. Pero estamos en vendimia. Hay dos elementos que me gustaría conversar en este bloque, Daniel. Uno, que de alguna manera se atemperó o terminó el déficit hídrico, la sequía. Y otro, que estamos oficialmente en vendimia. ¿Usted le puede explicar al público de todo el país que nos ve de qué se trata cuando hablamos de vendimia y por qué decimos que la seca se terminó o por lo menos se atemperó un poquito? Bueno, la vendimia es cortar el racimo de la uva, eso se llama vendimiar. Después exprimimos el racimo y hacemos el vino, señor. Ahí va. Entonces, sintéticamente, para que... Claro, la vendimia es la cosecha de la materia prima, la uva. Ahí va. ¿Tá? Y la molienda para la elaboración de vinos. Que tenemos que poner en algún otro programa, quizás, que hay varias formas de cortar la uva, señor. Usted sabe que hay máquinas de cortar uva, deben saberlo los televidentes también. Vamos a pasar esas cortadoras de uva, que décadas atrás decía, está loco, que va a inventar una máquina para cortar uva. Y también la corta tradicional, que todavía se sigue haciendo en gran área de nuestro país y en el mundo, la cosecha a mano, ¿ves? Con los vendimiadores. La calidad de los vinos de este 2021 depende mucho de la sanidad con que llega justamente la uva a la vendimia, con los azúcares que se han concentrado, se han transformado en grado alcohólico. Así que es un momento muy importante, porque todo el ciclo de la uva a lo largo de todo el año es importante, pero este momento particular de la vendimia, de la cosecha de la uva y de sus primeros pasos en la elaboración de los vinos, es muy importante para determinar la calidad final de los vinos. Por lo tanto, si bien el mundo rural celebró el fin de la sequía, también es muy delicado el equilibrio, que no se pase de agua justamente en este momento la uva y que por lo tanto no pierda calidad. Ojalá que así sea, y que llueva lo necesario, lo justo y necesario, para darle vida a las plantas, pero también asegurar la calidad de los vinos. Hoy decimos que es 22 de febrero y la vendimia se va a prolongar un mes más. Ojalá que en ese lapso de tiempo las precipitaciones en la zona donde están ubicados los viñedos en nuestro país sean pocas o nada, porque beneficiaría mucho lo que es justamente la calidad de los vinos. Que llueva en otras partes, que sí se necesita el agua. Exacto. El vino declarado legalmente en nuestro país como bebida nacional. ¿Me puede dar usted, que es un libro abierto y además que prepara todos estos programas, aproximadamente cuántos kilos de uva van con destino al vino en nuestro país por año, en un año normal, promedio? Bueno, el año pasado fueron 85 millones de kilogramos de uva y se esperaba para esta temporada, según los chequeos, las previsiones previas, también que anduvieran en el mismo eje de los 85 millones de kilos de uva para vinificar. Perfecto. Y de un kilo de uva, ¿cuánto vino sale aproximadamente? ¿Un litro? Según el agua que le eche. No. ¿Cómo me dice eso? Eso está prohibido. Bueno. Eso está prohibido acá y en todos lados, pero acá, fundamentalmente, con un Instituto Nacional de Vitivinicultura, claro, que lo controla, ¿no? Claro, ahí está. Creo que anda en los 750 centímetros cúbicos que con un kilo de uva se puede elaborar 750 centímetros cúbicos de vino. Creo que anda por ahí, mire. Exactamente. El año pasado, el año de emergencia de la pandemia, hubo una buena noticia para la industria vitivinícola. Se consumió un 13% más de vinos.
¿Cuál es el volumen más o menos de consumo nacional, Daniel, de vinos actualmente? Y andamos en los 65, creo, millones de litros por año. Bien. 65 millones. Claro, en el 20, el año de la pandemia, se consumió más, no solamente en nuestro país, sino en otros países también. ¿Debido a qué? ¿A qué? Se cae de Maduro, señor, se cae de Maduro. Explíquemelo, a ver. La gente se tenía que quedar en las casas, ¿verdad? Por el tema de las cuarentenas, de esto y lo otro, no tenía que manejar. Entonces, no, y hubo una reducción de la movilidad, claro. Bueno, por la reducción. Entonces se quedaba en las casas y se tomaba, en vez de un vasito, se tomaba tres o cuatro, señor. Muy bien, es buena cosa, es buena cosa. Una vendimia, la del 2020, pero sabe, de, sabe, de sabe. Libro, de colección, ¿no? Sí, en cuanto a la calidad de los vinos. Pero así como te digo una cosa, te digo la otra también. Consultando a algunos países, amigos vitivinícolas, los que cayó mucho a nivel mundial fueron los vinos espumosos, espumantes, y los vinos que se usan en las fiestas, en los festivales, en los agasajos, todos esos vinos, al no poder haber ese tipo de eventos, se cayó el consumo. Quiere decir que se aumentó el consumo de los vinos de mesa y los vinos no tanto de alta gama y los espumosos abajo. En un rato nada más estamos de regreso con más de la Vendimia y de el Instituto Nacional de Vitivinicultura aquí en la pantalla de Esdrújula TV. El vino y Benedetti. La historia de la uva y el vino se entrelaza con la literatura en todo lugar y también aquí en Uruguay. Breno Benedetti, abuelo de Mario, el autor, entre otros, de La Tregua y Montevidianos, fue uno de los primeros enólogos venidos de Italia a formar viñedo y producir vinos en el país. Lo contrató Francisco Piria para su proyecto vitivinícola en Maldonado. También trabajó en otros establecimientos vitivinícolas del país, dejando su huella de rigor técnico. Se viene la segunda temporada de Mesa Libre, donde vas a poder disfrutar de la gastronomía, vas a poder viajar, vas a poder tener aventuras de una manera diferente. Disfrutalo, vivilo a través de esdrújulatv.com y todas sus redes sociales. Todos los lunes, 21 horas, a través de esta pantalla. Por fin se viene un canal de streaming en el que puedo hacer lo que quiero hacer. No se pierdan el Late Night Show de Esdrújula TV. En un mundo donde se nos iguala, donde se nos invita a pensar todos lo mismo, a no tener originalidad, razonar y pensar se convierte en el último acto de resistencia. En Charlas de Mentes los vamos a invitar a detenernos un segundo y pensar. Vamos a entrevistar personas que, sin brújula y sin guión, nos ayuden a este acto de resistencia. A partir de febrero, por Esdrújula TV, nos resistimos a la nada. El futuro no se espera. El futuro se construye y está llegando. Estamos haciendo el futuro de la televisión. Estamos construyendo un canal diferente. Un canal que es tu voz. Esdrújula TV, el futuro de la televisión. Míranos a partir del 2 de febrero por esdrújulatv.com. Primeros en streaming. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Heck. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Otra vez. Los boliches nocturnos, amarillos de sueños perdidos, quinieleros de suertes extrañas,
azulados en humos y vino. Y bien, prenderemos el fuego del medio tanque en todos y cada uno de los boliches de Montevideo y el resto de nuestro profundo interior, como estamos acostumbrados. Y también detrás de los escenarios, contando un poco lo de siempre. La gente que se arrima a ustedes, sus colegas, Víctor Heredia, Emiliano y el Zurdo, Copla Alta, toda esa gente que comparte con nosotros los medios tanques en todo el país. ¿Está de acuerdo? Pero claro, además, para contarles lo que pasa cuando bajamos de los escenarios, lo que compartimos, las charlas, las anécdotas, todas esas cosas las van a tener acá. El futuro se construye y está llegando. Estamos haciendo el futuro de la televisión. Estamos construyendo un canal diferente. Un canal que es tu voz. Esdrújula TV, el futuro de la televisión. Míralos a partir del 2 de febrero por esdrújulatv.com. Primeros en streaming. Bienvenidos a la Biblioteca de Diomedes. Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Bienvenidos a Libros, Autores, Sueños, Luchas. Muy pronto, en Esdrújula TV, nos vamos a encontrar. Y por favor, no se olviden, cultos para ser libres. Vengo a traerles un desafío. Para llevar adelante esta gozosa tarea que es el pensar, en Taller de Pensamiento Complejo nos enfrentamos a la realidad que simplifica. De marzo a diciembre vamos a enfrentar esta gozosa tarea que es el pensar. Taller de Pensamiento Complejo. @ Taller de Pensamiento Complejo en Instagram, Taller de Pensamiento Complejo en Facebook, o si no, pueden mandar un WhatsApp al celular que aparece en su pantalla. Los espero. Bien, tanto el vino como la sidra tienen al Instituto Nacional de Vitivinicultura para seguir todos los procesos y autentificar la genuinidad de los productos. Exacto, tanto de los vinos nacionales, por supuesto, donde se hace una trazabilidad desde el racimo de uva en el viñedo hasta la botella de vino absoluta, pero también los vinos importados son analizados por el INAVI para garantizar su genuinidad, es decir, que no tengan nada que no sea extra del proceso de fermentación de la uva. Por ejemplo, el agua, que no tenga agua. Bien, agua tienen porque tienen el agua de la uva, pero se trata de que no tengan agua exógena, quiere decir agregado de agua. Exactamente. Fue fundado en el año 87 el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Es una institución dentro de lo que es la institucionalidad agropecuaria, una institución pública que funciona dentro del derecho privado, donde coinciden los representantes o los directores delegados de distintos ministerios, ganadería, agricultura y pesca, economía y finanzas, e industria y energía, con los representantes del sector privado. Que son la gremial de viticultores del Uruguay, y las gremiales de bodegueros y vitivinicultores del Uruguay también. Exacto. A eso se suma un staff, un equipo de técnicos, economistas, enólogos, por supuesto, laboratoristas, que cumplen las funciones de registro de viñedos, contralor, la parte jurídica, análisis, promoción y también el comercio exterior. Exactamente, sí señor. Quédense tranquilos los consumidores, que la genuinidad está segura. Hay 67 funcionarios en la plantilla permanente del INAVI. Y bueno, esta semana... Un apunte. Hágala. Usted dice que se creó en el 87. Antes del 87 era una repartición del gobierno que venía desde los años 1900 y poquito, que se llamaba Contralor Legal, que justamente era una dependencia del Estado para controlar el tema del vino, porque el vino siempre fue una bebida muy importante dentro de, no solamente Uruguay, sino de los países del mundo. Fíjese que te estoy hablando del 1903, creo que está creado esto en el gobierno, era la Oficina de Contralor Legal. Luego pasaron los años y se vio adecuado hacer un instituto como el que tú describías a los efectos de
ser más, ponerle más la lupa arriba de la genuinidad de los vinos. Exacto, y promover sobre todo la salida exportadora, la reconversión permanente vitivinícola, es decir, la permanente innovación en cuanto a las cepas que se utilizan, una cantidad de funciones que cumple el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Y para los oyentes o televidentes que están del otro lado, cada vez que consumen un vino nacional, un vino importado también, pero vamos a referirnos al vino nacional, se ve una estampilla, un pequeño sello con una numeración. ¿De qué se trata? Eso es una tasa que deben pagar todos los vitivinicultores y los vinos importados también, y son los fondos con que se nutre el instituto, es decir, que el instituto siempre ha funcionado con esos fondos genuinos que obtiene de esas estampillas que hay que pagar para sacar los vinos a la calle a la venta. El Estado uruguayo siempre ha optado por la creación de institutos públicos, pero que funcionen en el derecho privado para la institucionalidad agropecuaria. Por ejemplo, el Instituto Plan Agropecuario, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el INIA, y también a partir de la Ley de Urgente Consideración se creó el Instituto Nacional de la Granja. Hasta ahora es solo eso, una denominación, porque no se le ha previsto presupuesto y justamente los cometidos, las autoridades, el funcionamiento del Instituto Nacional de la Granja todavía está en una nebulosa y hay problemas incluso para su financiamiento. Pero lo cierto es que también se va hacia la creación de un Instituto Nacional de la Granja, tanto vegetal como animal. Pero volvamos al INAVI. En esta semana se inauguró o se colocó la piedra fundacional en lo que será la sede propia de INAVI. Creado en 1987, el instituto venía alquilando una propiedad aquí en la ciudad de Las Piedras, que es la capital nacional, por ley también, capital nacional de la uva y del vino. Bueno, a raíz de distintos ahorros que se ha realizado y una visión estratégica, ya en el 2013 se adquiere un predio en la entrada de la ciudad de Las Piedras, muy cerquita del cruce de las rutas 48 y 5, donde este año se comenzaron las obras. Vamos al informe, entonces, porque esta colocación de la piedra fundacional contó con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Y es un avance muy importante para el sector tener su propia casa, que es la casa de la vitivinicultura, y tenemos la responsabilidad de cumplir con los plazos previstos y solucionar un tema habitacional y de gastos excesivos en costos y de mantenimiento y arrendamiento, y bueno, hacer un instituto, un edificio modelo, y sobre todo tener un laboratorio de última generación como lo tenemos, pero lo tenemos repartido en varias localías dentro del instituto y no es lo mejor. Entonces, como apostamos al crecimiento en ese sentido, esto es una, como dice la inauguración, la piedra fundamental para un crecimiento y que sea el reflejo de lo que es la industria. ¿Un millón y algo de dólares sale la inversión y va a estar terminada dentro de un año? Suponemos que a fin de año va a estar pronta. Y si no tenemos ningún problema de licencia de construcción y de los contratos ya firmados,
y es una obra de hormigón premoldeado que es rápido de levantar. Y bueno, después vendrán todos los cerramientos, la mudanza. Es decir, hay que pensar en un montón de eventualidades que tenemos que tenerlas en cuenta. Pero ya la arquitectura dejó de ser la tradicional del ladrillo y el Portland para pasar a ser este de hormigón, y es mucho más rápido, más confortable, con amplitud, con aislación térmica. Y también un local anexo donde vamos a tener los garajes, la bodega experimental y un área social como para poder ofrecerle al sector su espacio. Todo esto se hace con fondos propios del INAVI, con una financiación del Banco República. Todo esto se hace con fondos propios y tenemos una línea de crédito que la solicitamos como respaldo. La idea es tocar lo menos posible esa línea para trabajar con nuestros fondos. Pero siempre tenemos que tener un respaldo y trabajar con la mayor austeridad posible, ¿no? Nada de locas pasiones, como se dice. Si nos tenemos que mudar con los mismos muebles que tenemos hoy, lo vamos a hacer. El tema es que sea un edificio funcional y que sea, como vuelvo a decir, austero en el equipamiento. Javier Traversa, vitivinicultor, en el momento que se puso la piedra fundamental acá en el predio donde se va a construir la sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Contanos un poco cómo van a ser las etapas y cuándo va a estar pronto esto, che. Estoy en la comisión de obra de la sede, donde participamos uno por cada gremial, más la parte contable del instituto. Y los arquitectos correspondientes. Bueno, se trató de hacer un algo austero. Se va a hacer un edificio que quede para la posteridad. Se maneja en el orden de $1.5 millones, que el instituto ya cuenta con más de la mitad de la plata. El resto lo financia a muy baja tasa el Banco República. Dentro de la austeridad que aplicó el INAVI en todos sus sectores, teníamos una gran carga con lo que era el alquiler del edificio actual, que es un alquiler muy importante, algo que nos era verdaderamente un peso. Un edificio viejo con diferentes patologías de edilicia, que nos cuesta mucho dinero mantenerlo y mucho dinero las habilitaciones, y donde el funcionario no trabaja correctamente. Hoy queremos un edificio moderno, un edificio que el corazón del instituto va a ser toda la parte de laboratorio, que es el control, porque es lo que nos define como bebida frente a las demás. Somos la bebida más controlada del Uruguay, por gestión propia. Y esto nos lleva a este desafío, después de 30 y algo de años pagando alquiler, tener la sede propia. Esperamos que entre 12 y 15 meses esté funcionando. Tal vez que cuando la inauguremos no esté muy alajada, porque el apuro es dejar de pagar alquiler. Entonces, tal vez que cuando la inauguremos sea un edificio que va a tener para funcionar lo esencial, y después se va a seguir completando. La idea es manejar en todo momento la austeridad. Va a haber grandes salas de reuniones, ya dijimos, va a haber área administrativa, va a haber área de desarrollo, va a estar la parte contable, de diferentes jurídicas, y bueno, el corazón del instituto es la parte de laboratorio. En el segundo edificio anexo que ya se está construyendo, contiguo a este, va la parte de garaje de los vehículos, va la parte de una bodeguita experimental, los depósitos de muestras testigos, y hay un lugar social también para recibir visitas y periodistas nacionales y extranjeros. Por fin estamos, después de tantos años, se decidió y estamos en funcionamiento con esto, y esperemos que lo disfrutemos juntos con las generaciones que vienen. Bueno, mire, por hoy me parece que está pronto, tenemos que ir a tomar el vino. Vamos a invitar antes de eso a la gente a suscribirse
a Esdrújula TV y a suscribirse también a seguir Informe Granjero en Facebook como parte de seguir estos temas en la cotidiana. Nos reencontramos en la próxima edición de Informe Granjero aquí en Esdrújula TV. Muchas gracias.